Estás escuchando La Oral Deportiva por Radio Rivadavia, AM630. Viene, entró al área, cabeza su gol. ¡Gol! De Central Ávila, gol número 22. Y anticipo, primer palo, vino el segundo, córner de la noche, durmió todo Boca, atónito, acalambrado los músculos de los defensores, como los del arquero, que vieron venir al jugador Ávila, a Gastón Ávila, casaca número 22, y anticipo, media altura, el arquero que voló y no llegó en el arranque del partido. A los 11 del primer tiempo, gana el canalla, gana Central, el equipo que juega un kili y dos pancitos. La ley del ex por dos, formado en Central, fue a Boca, está préstamo en el canalla. El centro de anticipo Ávila, tiene una gran virtud este chico, el juego aéreo, a pesar de su 1,82 m, que no es tan grande, es muy ágil para cabecear en un partido que era interesante, atractivo. Boca pagó caro el primer error, gana el canalla 1-0. Tercer gol en la carrera del futbolista Ávila. Con este resultado, Central trepa a 13 puntos, noveno en la tabla. Estás escuchando La Oral Deportiva por Radio Rivadavia, AM630. Que la suelta para Sandes. Sandes encara, saca el centro, llovido. ¡Gol! ¡Vázquez! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Vázquez! ¡De 9! Y como a él le gusta la pelota llovidita, que venga con top, que la vea venir, saltó el grandote de recreo, lo vieron bailar en el recreo al 9 de Boca, que cabeció a media altura contra el otro palo y clavó el empate, minuto 35, bien de 9 Marinelli, bien de centro delantero, casaca número 38, el grito de gol para el empate Xeneize en Rivadavia. Hace un rato dijimos, Sandes es una de las opciones más claras que tiene Boca para atacar por la izquierda, metió un desborde como un wing, tiró un centro, durmió Ávila, ni saltó a cabecear el autor del gol de Central, Vázquez, de anticipo al primer palo, un partido atractivo, con errores, sí, pero también con goles, están 1-1. Segundo en la carrera de Vázquez en Primera División. Estás escuchando La Oral Deportiva por Radio Rivadavia, AM630. Tiene Boca, costado derecho, atención con este desborde, pelota al área, gol, gol, en contra, Torrent, gol, no lo puede creer el de Central, gol. Por la banda derecha, llegó en la última, desbordó Huelga, la levantó para Kichan y vino Pavón con un centro que se lleva por delante, un hombre de Central metiendo la pelota pegada al palo de Fatura Brown, que no lo puede creer, Torrent en contra, se lo llevó por delante, lo gana Boca, gol en contra de Central, tiempo cumplido al reglamentario, el equipo de Bataglia vuelve a la victoria, sábado por la noche, esta Boca tiene 7 victoria. El premio para el equipo que fue asumiendo riesgos, centro traicionero de Pavón, cruzó el área, Torrent se lo llevó por delante, gana Boca 2-1.